No, 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 la parte superior. Este claustro ha sido considerado como uno de los claustros más viejos y más antiguos de toda Andalucía. Voy a encender la luz. Pueden ver todas las obras, están todas etiquetadas. Yo les dejo unos 7 minutitos para ver las obras y pasamos a la siguiente sala. Destacar los ternos de ropa sagrada bordados en oro sobre terciopelo carmesí del siglo XVII, la orfebrería con su gran campana y la viga que la cruza son originales de la época, pero sí me gustaría que se fijaran en el aprovechamiento de la luz solar a través de esa linterna de estilo barroco que la mantiene iluminada. Sin ataúd y sin lápida, tal como mandaba la orden en aquel momento. A 10 metros de altura, esa magnífica armadura de la segunda mitad del siglo XVI, de estilo mudéjar, los dos retablos donde vivía el sevillano del siglo XVI. Han representado los escudos de armas de los señores de Moguer y patronos del monasterio, a cuyas familias pertenecen la gran mayoría de las madres formadoras de otros monasterios de España y a partir del siglo XVI también de Hispanoamérica. Y pasamos por aquí. Les recuerdo que podemos definir como la cámara del tesoro. Aquí se guarda el mayor tesoro que conserva este monasterio y que es esta silencial campana que imita la columna de la Alhambra, que plasma la transformada vez que ponemos un reposabrazo, ese león inspira. Y arriba dos emblemas en griego que se repiten: Jesús y Cristo. Jesucristo, Jesucristo, por todo y cada uno de los asientos de esta magnífica. De la clausura,
les da momentos a la iglesia, las puertas son originales del siglo XV, de tal manera que cuando viene gente de la ciudad, cuatro lápidas funerarias en el suelo, dos del siglo XVI, en este extremo de dos esposas, del siglo XVII, don Andrés de Vallas Calvo, visitador general del arzobispado de Sevilla, y la pequeñita, la última, es la tumba de la hermana Brígida del Divino Corazón de Jesús. Es una monja esclava concepcionista que muere aquí en Olor de Santiago. Obra de Jerónimo Velázquez, discípulo de Martín de Montalvo. La placa que recuerda y conmemora que en esta iglesia que están ustedes visitando hoy pasó toda la noche del 16 de marzo de 1493 Cristóbal Colón dando gracias a la abuela. A la izquierda, don Pedro de Portocarrero, octavo señor de Moguer. Él manda a construir dos monumentos funerarios, uno para él y su esposa, y otro para sus antepasados aquí en el centro, Álvarez de Velasco, en el centro su hija doña Marina Tenorio, que es la que entronca por matrimonio con la casa de Portocarrero, Alonso Fernández de Portocarrero, tercer señor de Moguer. Dos características hacen de este monumento central un monumento único y extraordinario. En primer lugar, el hecho de que sean cinco cuerpos los que compartan el túmulo, que es algo que no es normal. No es normal. Las dimensiones, pero las características serán contrarias. Techos muy bajos y grandes ventanales de cristal que permitirá que el sol entre y caliente la habitación. Entre 80 y 90 llegó al verdad. Y una foto, ¿no? Y tampoco.